Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Heroes Battlegrounds. Esta vez gente, un personaje que me han estado pidiendo un montón, el poderoso agente P. Nada, mentira, vamos a hacer un show que sea Bakugo gente. Y bueno, vamos a comenzar pues con el poderoso personaje gente. Ok gente, ya me fui a cambiar, fui a pues obviamente a tener mi skin todo facha. Y bueno, vamos a comenzar con el número 1. Como pueden ver, hacemos una explosión en el suelo y si le damos otra vez, mandamos a alejar al enemigo. Ni tan mal, es un ataque bastante bueno. Como pueden ver, se puede hacer para abajo y luego a volar, ¿no? Nada mal, este ataque está muy bueno, no baja mucha vida, pero ahí está, ¿no? Un ataque bastante chido. Luego tenemos el poderoso Power Shot. Como pueden ver, lanzamos una ráfaga como de fuego, de explosión. Y si usamos otra vez, pues agarramos al oponente. El primero y el segundo ataque, gente, se usan tal que así. O sea, lanzas el primero y luego lanzas otra vez. A ver, pero obviamente tienes que dar un oponente, si no, no funciona. Ahí está, y luego lo lanzas otra vez. Y tan mal, puede hacer un combo bastante bueno ahí. Y pues, está chido, ¿no? Ahí lo pueden ver. Pum, 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 pumba y pumba, y a morir. Por cierto, los remates de este juego del Bakugo están increíbles, ¿eh? Literal, están muy, pero que muy guapos. Bueno, vamos a ver el tercer ataque que es Explosion Combo. Miren eso. ¡Opa! Es un agarre que literal va haciendo un montón de puñetazos. Una, dos y a volar, ¿no? Pumba, nada mal, bastante chido. Luego tenemos el poderoso Blast Catapult. Vamos a verlo por aquí. Catapulta de, pues, un agarre. Simplemente es un agarre, catapulta. Catapulta de ráfaga, algo así. Realmente no sé. No sé mucho inglés, gente, pero bueno. Ahí está, Blast Catapult. Nada mal, pumba. Y bueno, vamos a ver el remate una vez más. Por cierto, gente, lo que hace la Awaken de Bakugo, mira esto, lo que hace el, perdón, la Awaken, la pasiva de Bakugo, gente, es reducirte los cooldowns. O sea, cuando tú rematas a un oponente, sea con el sea del ataque, digamos como este de aquí, lo que hace su pasiva es literal, pues, recargarte cooldowns y pues tener menos cooldowns al momento de usar los ataques. Así que bueno, vamos a pasar al modo. Esos serían los ataques en modo base. Vamos a ver el poderoso modo, gente. Mira eso. La verdad que está muy, muy guapo. Les digo yo la transformación. Obviamente tiene musiquita y todo, pero no la puedo poner porque si no, gente, YouTube me dice no, papu. Así que bueno, tenemos en modo el poderoso Eruption Dive. Bueno, es como una, como un rush al oponente. Esto agarra, pero medio raro. Tienes que darle muy cerca, por lo que veo. Sí, mira. Agarra y luego lo tira hacia abajo. Ni tan mal. Esto se puede apuntar, obviamente, si no le das al oponente. Ahí está. Tiene que ser de cerca, ¿ok? Si no lo haces de cerca, parece ser que no agarra. Pero bueno, ahí está. Lo agarramos ahí. Bueno, ni tan mal. A volar. También puedes volar con esto. Y ¡pumba! Ni tan mal. Luego tenemos para mí mi ataque favorito en el modo Exploding Star. O sea, miren este ataque que se ve increíble. Miren esas animaciones, ¿eh? La verdad es que este ataque creo que se demoraron, no sé, creo que una semana haciéndolo porque es un ataque muy guapo, ¿ok? Está guapísimo, es una estrella como pueden ver y luego lo tira contra el suelo. Está muy guapo este ataque, mira. ¡Pumba! Está guapísimo, es como, bueno, un finisher, ¿no? Se le podría llamar, o sea, puede hacer el 1, tranquilamente puede hacer el 2. Si no estoy mal, tiene buen rango, ¿no? Oh, mira, fallé, tremendo, a ver. Qué bullada que está este ataque, ¿no? Bueno, funciona como un rush más o menos. Vamos a ver cuánta vida baja. La verdad es que no sé si sea one shot. Creo que no. Creo que baja un 50-70% de vida. Obviamente es un montón. Y el ataque está increíble, ¿eh? Miren eso. Pum, vale. Está increíble ese ataque. Ese ataque tiene iframe. O sea, tiene ataques de iframes y todo. Nah, increíble, gente. Luego tenemos el Infernal Shot. Qué bueno. Esto es simplemente una ráfaga de fuego. Este ataque está bien, o sea, tipo, ya les digo yo, se puede tomar el presupuesto en el segundo ataque y en el cuarto. Que por cierto, Bakugo, gente, luego de tener pues esta barra de acá abajo llena, tiene un segundo modo. Sí, gente, tienen que llenar esta barra. Por cierto, se llena obviamente haciendo ataques, haces el 3, haces el 1, yo qué sé, y va llenando la barra, ¿no? Pumba, este ataque también está guapo. Y cuando tengas la barra completamente llena, tú le vas a dar al número 4, gente, que se llama Ten Torch. Ahí lo pueden ver, sale un amigo random, realmente no sé quién es esta persona, no les miento. Pero bueno, un saludazo, si es su mío, un saludazo, que está viendo el video, un saludazo para él.
Y bueno, ahí está. Hacemos aquí una animación muy, muy guapa. Y tenemos un segundo modo con Bakugo. La verdad es que el primer personaje de Heroes Battlegrounds que contiene un segundo modo. Esto es increíble. Tenemos el poderoso Mine. Como pueden ver, es un agarre tremendo al oponente. O sea, esto es un rush literal al oponente. Mira cuánto rango tiene. Tiene un montonazo de rango y pues buen daño, ni tan mal. Digamos, estamos más o menos por aquí. Más o menos por aquí, le damos el Mine. Y miren cuánto rango tiene esto. Es un montón de rango y un montón de daño, O sea, tipo increíble, literal. Luego tenemos el Blitz Kick, que funciona de dos formas, gente. La primera, de lejos. Bueno, de lejos decía, de lejos obviamente para sacarte al oponente. Y pues la segunda podría más o menos ser de cerca para seguir combo, ¿no? Le das stalk así y luego le tiras el 1. Ahí más o menos se puede hacer unos combos. Ya te digo yo que no soy muy bueno con Bakugo. A mí la verdad es que me literal es increíble. La cantidad de misiones que tiene este juego es brutal, Luego tenemos el Blast Away, que puede llegar a ser un agarre. Ahí lo pueden ver, o lo puedes tirar así nomás. O sea, literal esto es un agarre, literal, bastante chido. Mira, lo tiramos así nomás y hace lo mismo, pero si agarras al oponente, obviamente le vas a meter mucho, pero que mucho más daño. O sea, esto es increíble. Mira esta animación, mira. Está muy guapa, ya les digo yo. Es literal este juego. Creo que es el Battlegrounds con mejor animaciones después de Strongest. O sea, tipo, es increíble lo que cocinan los de este juego. Y estarán preguntando, Juanvi, ¿qué rayos hace la nuke? Pues bueno, la nuke, gente, lo que hace es literal ser un nuke en el escenario, gente. Detonas al oponente. Miren esto, la poderosa nuke. Nos vamos para el cielo y a explotar. Es una nuke en el escenario y pues bueno, quedas hecho carbón, gente. Juanvi Carbón es real. Ahí está, gente, y este ha sido el showcase de Bakugo, gente. El poderoso explosiones, o como se llama en el juego. ¿Cómo se llama en el juego? Obviamente ni sé. El Explosion Hero. Ni tan mal. Hemos vuelto a Hero Battlegrounds. Si quieren pues más contenido de este juego, ya saben, apoyar con sus likes y comentarios. También suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video pues de Heroes Battlegrounds y más en el canal. Realmente, como les digo, Bakugo, gente, me lo estaban pidiendo un montón. Me decían, Juanvi, por favor, vuelve a Heroes Battlegrounds. Y bueno, lo he traído. Y no me arrepiento, la verdad es que este personaje tiene unas animaciones increíbles. Siempre los de Heroes Battlegrounds hacen cosas, como les digo, muy guapas y muy chidas. Y bueno, ya te digo yo. Si nos ponemos a ver los remates, también son más de lo mismo, gente. Y bueno, también muchas gracias a mi amigazo Jokdododo por apoyarme en este video, gente. Y bueno, yo sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video.